Hola para todos, bienvenidos a una entrega más de este video para los suscriptores del canal VIP. Esta es una estrategia para hacer arbitraje con stablecoins usando el Arbibot dentro de Binance. Esta estrategia va a durar solo por 6 días, pero es bien interesante y la he probado por 3 o 4 días y tiene muy buenos resultados. Entonces se las comparto porque solo dura 6 días. ¿Y por qué solo dura 6 días? Porque Binance acaba de sacar un comunicado el día de ayer o antes de ayer en el cual va a empezar a trabajar solo con la stablecoin nativa de ellos, que es el BUSD. Por lo tanto va a eliminar pares, los pares de USDC, USDP, TUSD, y todo lo convierte automáticamente a BUSD con una paridad de 1 a 1. Si uno tiene un USDC, le va a poner un BUSD y así por el resto. Pero entonces, yo había estado probando, como el mercado ha estado tan, negativo, tan bajista, una de las formas de protegerse es haciendo arbitraje triangular con pares de solo stable coins. Y es lo que decidí hacer y probar, y ha funcionado muy bien. Entonces les comparto para los suscriptores de pago del canal esta estrategia. Recuerden que cuando vamos a crear aquí un escáner, podemos determinar, acumular, qué queremos acumular, ¿no? Entonces aquí creamos un nuevo escáner dentro de Binance. Esto lo dejamos por defecto, el taker fee es automático. Y aquí yo le puedo decir que quiero acumular, le pongo un nombre. Entonces vamos a suponer que voy a acumular BUSD. ¿Y cuál es la moneda base? Pues BUSD. Pero des en cuenta que en este momento puedo acumular lira turca, rubros, libra esterlina, el real brasileño, euros, dólar australiano, BUSD, TUSD, USDC, USDT, BNB, Ethereum y Bitcoin. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mostrarles cómo creé el par con solo BUSD, porque me interesa acumular BUSD. Aquí ustedes le ponen el balance por trade que su presupuesto les permita hacer. Yo coloqué $1000 porque pues tengo $10,000 para trabajar. La operación mínima, entre más grande, más posibilidades de ganar. Ya se los muestro en detalle. Entonces yo aquí puse $1000 y aquí puse $10,000. Aquí en Profit solo le pongo un 5 adicional y ya, eso es todo. Modo de trading real. Real, porque si no, no estamos haciendo nada. Y distribución dinámica del balance activada. En el stop loss le pongo solo un 10% y ya. Le doy clic en Next. Y aquí en el banco. Bueno, aquí le tengo que poner todo como si lo estuviera creando, pero mejor ya paso a mostrarles en vivo el que tengo corriendo, que es este BUSD. Entro aquí en los settings y les muestro en lo que íbamos. Hasta aquí íbamos. Este es el principal. Entonces están los $1000, asignación automática, el mínimo de profit 0.015, el stop loss 10% y asignación dinámica del balance. Aquí en el banco es importante ponerle un porcentaje muy bajo, porque lo que menos nos conviene es tener un balance en el banco quieto sin poder operar, y si llega a caer el precio de alguno de los criptos con las que está trabajando el bot, pues peor, vamos a quedar sepultados. Ahora, esto no aplica tanto en este ejercicio puntual que les estoy compartiendo porque son stablecoins. Pero entre menor sea el valor, es aquí en este campo, más rápido el mismo bot va a tomar lo que esté en el banco, así sea una stablecoin, porque las stablecoins también se mueven y fluctúan en rangos muy pequeños de precio. Entonces ponerle un valor muy pequeño para que rápido lo venda y lo saque del banco y lo deje disponible otra vez en el balance. Aquí en la línea de precios, para el par 1, cuando vaya a comprar, le pongo el, no el best price, sino el 1 abajo. Cuando vaya a vender, no en el 9, que es el best price, sino 1 abajo. Y cuando vaya a comprar, en el par 2, 1, y vaya a vender en el par 3, 8.
deshabilito totalmente la confirmación de volumen alto porque con las stablecoin hay mucho volumen, entonces esto no lo necesito habilitar. Luego aquí en el volumen, el multiplicador de volumen tampoco lo necesitamos usar porque son stablecoin, tienen muchísimo volumen, entonces todo esto lo pongo en 10 y deshabilito. Listo, aquí es donde viene el quick y lo más importante, recuerden que en el blacklist es donde está el éxito de la configuración del Arbivot. Entonces, primero, en los mercados intermedios no coloco nada cripto, saco Bitcoin, saco Ethereum, saco BNB, solo dejo las stablecoin y saco también las monedas fiat. Las monedas fiat están cayendo muy feo, muy aparatosamente y sobre todo sin ningún tipo de preaviso. El euro ha caído, el real brasileño también, el rublo también, la lira turca también, la libra esterlina también. Entonces, para evitarnos toda esa extrema volatilidad, me quedo solo con las stablecoin. Recuerden que esta estrategia solo va a durar 6 días, entonces es algo provisional. Listo. Una vez que hacemos esto, ya pasamos a los combos excluidos. Entonces, aquí es donde está el santo grial de esta estrategia de 6 días. Entonces, lo primero que usted debe hacer, permítame un momento, ya les muestro. Listo, entonces les comparto esta información de mucho valor para que la tengan presente. Estos son los pares con los que estoy acumulando. En el primer caso podemos acumular USDT, o sea Tether. Entonces se los resalto acá para que lo puedan ver y los puedan copiar. Voy a aumentar un poquito el tamaño para que se pueda leer mucho mejor. Y le resalto acá la información. Entonces, si yo voy a acumular Tether, estos son los combos. Tengo estas opciones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 combos de 3 pares cada uno. ¿Sí? Entonces, esto es clave, se los comparto. Es una información de mucho valor para que la usen por 6 días los que tengan la posibilidad de hacerlo. Esta alternativa, lo interesante es que es de cero riesgo porque estamos con stablecoin, no vamos a salir de stablecoin, por lo tanto una stablecoin siempre va a valer un dólar. Entonces minimizamos el riesgo de la volatilidad extrema del mercado y más en esta situación. Entonces tenemos el par de esta stablecoin, TUSD contra USDT, USD es contra TUSD, USDS contra USDT. Sí, puras stable coins. Por ejemplo, esta con PAX. También una con DAI. Puras stable coin. De esta manera, pues eliminamos de la ecuación el riesgo de la volatilidad. Esto para los que quieran acumular USDT. Si queremos acumular BUSD, entonces estos son los pares. Ustedes pausan el video y de esta manera pues pueden copiar los pares para no demorarnos tanto en la creación de este video. Entonces los pares para BUSD son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combos de 3 pares. De esta manera ustedes pueden tener aquí BUSD contra USDT, TUSD contra USDT, TUSD contra BUSD. Está también el par con PAX, está también el par con DAI. Y aquí hay otro par con PAX. ¿Sí ven? Puros pares de stablecoin. Y ya les voy a mostrar el tercero con USDC. USDC. Estos son los pares para... Con USDC, como hay menos pares, tuve que incluir algunas criptos. Incluí las más estables y las de mejor desempeño. Recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión, lo hacen bajo su propio riesgo y su propia responsabilidad, pero las escogí de esta manera y son escogidas de acuerdo al volumen de transaccionabilidad que tienen dentro de Binance, por lo tanto son pares de muy rápida ejecución, entonces funcionan muy bien para el propósito de esto, que es hacer arbitraje instantáneo en milésimas de segundo. Entonces aquí tenemos
Si ustedes se dan cuenta, el par del combo es casi que inamovible, ¿sí? Ese par va a mantenerse completo en el combo y van a empezar a cambiar. Entonces dense cuenta que en el par 2 y en el par 3 del combo tengo solo una cripto. Mire, aquí está Bitcoin, que pues sigue, no necesita presentación. Aquí este es stablecoin completo. Aquí tengo Ontology, que es una blockchain de tercera generación muy buena, que ahí se ha mantenido. No es un exitazo, pero es estable. Tenemos a Tron, que es una blockchain de tercera generación súper usada. Entonces dense en cuenta que aquí solo tenemos la exposición de volatilidad de una cripto, mientras que antes podíamos tener dos y tres criptos en el combo. Aquí solo estamos con una. Ethereum Classic, que es de las pocas que se ha mantenido, aunque tuvo también una caída fuerte ayer, pero pues sigue siendo un clásico y sigue siendo una moneda súper estable. Chainlink, Waves, BitTorrent, esta moneda del navegador Brave. Entonces aquí ya es solo una cripto dentro de todo el combo, y eso nos minimiza notoriamente el impacto de una volatilidad extrema. Atom, por ejemplo, ha tenido un comportamiento espectacular. Entonces todos los pares que he puesto con Atom han sido muy bien, se han comportado muy bien. Entonces, para no alargarnos, quiero mostrarles ya en la operación cómo va esto, ¿sí? Aquí no toco nada porque ya la configuración está hecha. Quiero mostrarles que en el par de acumular BUSD ha hecho 5 operaciones. Voy a mostrárselas acá. De 5 operaciones culminó con éxito 2. 4. Esta es la que no se terminó. Miren, 9. Y pues se pueden tener resultados formidables cuando hay una posición alta de compra. O sea, digamos que el mínimo de compra lo estipulé en $1,000. Y miren esta operación de BUSD, USDT, el primer par del combo, Ethereum contra USDT y Ethereum contra BUSD, con una inversión de un balance inicial de $1,000, $1,002, terminó con $1,004, con una utilidad de $1.8 de BUSD. ¿Sí? Y si vemos acá la segunda, $1.6, y eso son fracciones de segundo. Entonces esto funciona muy bien, 0.29 y 0.16%, que nos da $1.6. Con el par para acumular USDC, que es el que está aquí, con USDT no ha hecho ninguno, curiosamente. Esto está recién configurado, estoy haciendo la prueba. Mire, con USDC solo ha cerrado 2 operaciones y ambas fueron positivas. Y si las pongo aquí en orden del profit, la primera 1.8% de profit. Entonces el combo fue USDC, USDT, Litecoin contra USDT, DC, y Litecoin contra USDC, y me dio un profit del $18. Inicié con $1,000, terminé con $1,018. Entonces esta estrategia es de muy corto plazo, son 6 días, como se los dije hace un momento. Les dejo en la descripción del video este anuncio de Binance, donde explica cuáles son los pares de stablecoin que van a salir el 26. Como lo vemos aquí, el 26 de septiembre van a sacar estos pares. Acá está la fecha, 26 de septiembre. Entonces esta es la fecha, mírenla. Pues nada, aprovechar estos 6 días, los que puedan hacerlo, los que les interese y los que ya pues tengan funcionando su bot de esta manera. El mercado está muy complejo, hay que seguir mirando estrategias, y por eso quise compartirles esta estrategia. Aquí en el Profit Monitor uno puede rápidamente ver, esto, como tengo algunas órdenes en el banco de las operaciones anteriores, no me muestra el real. Miremos si con USDC, como lo creé desde cero. Sí, este sí me lo muestra real. Mire, $20 de utilidad, porque no
Lo creé desde cero, el de BUSD lo reedité, el que ya tenía. Entonces con USDT no ha hecho ninguna operación, y en Poloniex no, lo paré porque no hizo dos operaciones y ambas. Poloniex realmente no es una exchange para trabajar arbitraje. Entonces, bueno, les dejo esta información, espero que les sirva y que la aprovechen. A todos ustedes, un feliz día, nos vemos en la siguiente entrega.